there was darkness. Only a terror, myself, and the void. I was content with nothing. She dreamt of light, of life, of humanity. We disagreed, and yet, in her world, there were gods. Majossa of the desert. Largon of the sea. Rye of the endless skies. And Hierot of the frozen tundra. But fate stole Ikera away. Without her, there was conflict. Then wars. In the end, it was Rye who sought to outshine the sun that would pull the world into his flame. Caught within Rye's gaze were the Keepers, an order sworn to protect Eterra's memory and the power it still holds. They were joined by someone unexpected. A traveler, willing to walk into the flames of war. But why? Was it honor they sought? Power? Redemption? Or was this fate? Perhaps. But no story is quite that simple. Por no frenar a tiempo. Bueno, pues, a ver esto ya. ¿Qué quieres que te diga? Casual. Relájate, ¿eh? Relájate. Relájate. Si ya lo sé, bobo. A ver, ¿tenemos algo más que me valga? No opino. No opino sobre lo que acabas de decir. No tengo mana, tío, para sacar más tótems. No me lo enseñaste. El volante. Joder, pues el tótem es que está pegando una barbaridad, ¿eh? Pues no hay nada más. Ahora la miro. Joder, es que se pega una barbaridad el tótem este, ¿eh? Y luego además el lobo rematándolo todo. A ver, algo más. Cáliz. Pero esto también es una reliquia, no me sirve.
Esto tampoco me sirve para nada. Vamos a limpiar todo, más que nada, porque es lo que digo. Como quiero subir de nivel, como es lógico, quiero sacar más habilidades y poder ver más cosas. Porque al final no sé nada realmente del juego. ¿Cómo estuvo el día? Bien, a ver. No nos podemos quejar. ¿Y tú qué tal? A ver, siempre que descanse va a estar bien. Es lo lógico. Oye, pues sí que le has dado caña a War Thunder, ¿eh? Yo lo desinstalé y lo volví a instalar. Porque me cabré con él. Pero bueno, hoy lo he jugado igualmente, o sea que... A ver, más habilidades. Esto me vale. Vale, y hemos dicho que era la S. Vale, hemos desbloqueado esto. Y aquí tengo un punto más. Eficiencia de maná 15 por punto. Voy a poner lo de maná para poder sacar más. Es incluso algo peor, diría yo. Porque hay algunas veces que... Es que te entran ganas de no volver. Pero al final sigues volviendo. Es una droga mala. Creo que me falta es un árbol de habilidades, pero bien hecho. O sea, sé en plan como Patch of Exile. Si esto tuviese ese rango de personalización, sería la leche. Pero me imagino que será, pues, a ver, irán metiendo cosas. Poco a poco. Sí. He visto la primera parte, la segunda ya pues me he puesto a jugar, lo siento mucho. No voy a ver más. Suficiente que he visto algo. Vale, el escudo no me vale realmente para nada, entonces... Al final, ¿cuánto quedará? Porque eso sí que no lo sé. A ver, para eso tienen que crecer mucho. Para que eso pase. Pero no lo descartes, ¿no es? Algún día pasará. ¿Cuándo? Pues a saber.
Bueno, 2-0, pues ni tan mal. Yo pensaba que era algo en plan 1-0 o cosas así. Es que es lo que digo, solo he visto la primera parte. Nada más. No he visto nada más. Pero más que nada porque me puse a jugar. Que hemos estado al Phasmophobia un buen rato, porque quieras o no, hemos estado 2 horas y pico. Un poquito de War Thunder y ahora, pues obviamente, a probar esto. Yo no sé si el tótem llega. Me imagino que llegará un momento en el que pegue una mierda. Pero por ahora me está carrileando todo, ¿eh? Luego también, no he visto el endgame de esto, no sé cómo estará. Hay mucha gente que dice que está bien, pero no sé yo, no lo he probado, no puedo opinar bien. Y decir, sí, es la hostia, es malísimo o lo que sea. Sí, esperemos a ver. Ya veremos a ver qué es lo que pasa con ello. Pero artísticamente me mola. Es algo más a lo que son los juegos hoy en día. Se nota que esa parte se la están currando. Claro. A ver, esto era un escudo y una mierda de esos. Era un fajín. No me sirve ninguno realmente. No son como encantamientos. O sea, si yo cojo, por ejemplo, yo qué sé, vamos a suponer esto. ¿Cómo funciona esto? Ah, vale. Creo que ya sé. ¿Con esto es con lo que lo creas o qué? Me imagino que esto será más bien fragmento de afijo. O sea, será como un material. Que de hecho, por lo que veo, sí, ver materiales. Salud añadido. Rayo, sintonía. Sí, son como materiales para poder fabricar los encantamientos. Vamos a subir esto a tope. Y finales de videojuegos me han encantado. Uf. Es que a día de hoy son muchos, la verdad. No sé, quedarme con alguno así, no sé decirte. Yo digo que cuando no quieres que termine el juego, es que lo hicieron súper bien. Sí, pero eso pasa también, pues obviamente con películas, series, con todo. Pero así tal cual. O sea, si hay algo que tú no quieres que termine, es porque es bueno. Es así. Vale, podemos subirlo un puntito más al tótem.
Voy a poner más, o sea, que me cueste menos mano aún. Es que a día de hoy, juegos así que me hayan gustado mucho y que no quisiese que terminasen o cosas así, hay unos cuantos. Que recuerde que me hayan gustado. Es que no puedo elegir uno como tal, tío. Llámame loco. A ver. Dame un momento que piense. Es que no sabría decir, ¿eh? Realmente qué juego así que me haya gustado más o menos. O sea, al fin y al cabo, todos los que me he pasado es porque me han gustado. ¿Por qué? Porque yo soy de los raritos que si no me gusta el juego le dan por saco. Ni lo pruebo. Últimamente pruebo más juegos, pero porque tengo más acceso, obviamente. Y quieras o no, pues eso se nota. Y allí ya sí que hay juegos que me gustan, juegos que no me gustan. Pero como tal, de los que me haya pasado en general y que recuerde muy bien, es que hay muchos. Y es que de hecho, uno de ellos, que salió también hace nada, el Rework, es el Persona 3. Fue uno de los juegos que más me ha gustado. Pero el de la PSP. Y me lo jugué 4 veces. Yo es que soy raro para juegos también. Que sí, que cada uno tiene sus gustos, pero mis gustos son rarísimos. Luego de juegos así que me haya pasado recientemente, que me haya gustado lo que es el juego y demás, el Sekiro, que me lo tengo que pasar otra vez. Yo me quiero hacer todo el al 100%. Pero lo que me tengo que pasar también es el Elden, que lo tengo ahí muerto de risa. Pero yo creo que ya me voy a esperar. Sobre todo el 3, todos los personas el 3, pero el 3 es lo bueno, el de. No el que salió ahora el remake, sino el bueno de PSP. A ese le metí unas horas y lo rejugué, lo que no está escrito. A ver. Capa de la cámara. Vale, hay que llevar a este bobo fuera. Al viejete este. No estoy recogiendo casi nada de loot porque como tenemos inventario reducido. Sí. Tengo la PSP, vamos, la que me compré en su día, la primera. Aún sigue con vida ahí. Que de vez en cuando juego a cosas de PSP. Por ejemplo, el Unite, el Monster Hunter Unite. Que más de lo mismo, tengo el World por allí en PC y no me lo he pasado, tengo el último que salió y no me lo he pasado.
Es que demasiados juegos para tan poco tiempo que tenemos hoy en día. Y si no, da igual, lo puedo confirmar. O sea, es que no hay tiempo.